¿Ahora sí me escuchan? Así es. Sí, ahora sí. Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer lo que es rehabilitación respiratoria. La rehabilitación respiratoria es una intervención multidisciplinaria, igual que en la rehabilitación cardíaca. Vamos a ver que es global y ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, como un apoyo para mejorar la calidad de vida y su integración a la vida tanto laboral como social, ¿no? La rehabilitación respiratoria debe formar entonces parte de un tratamiento individualizado para cada paciente y dirigido a reducir los síntomas, principalmente lo que vendría a ser la disnea. Optimizar la capacidad funcional para que él pueda desarrollar desde las capacidades más básicas, que son el vestido, el ir a comprar de repente a la tienda, cosas básicas en la vida. Entonces, uno de los objetivos es mejorar la capacidad funcional. Y, asimismo, reducir los costos sanitarios ante reagudizaciones del problema de base, ¿no? De la patología respiratoria que presenta. Entonces, la rehabilitación respiratoria está indicada en todas las enfermedades respiratorias crónicas, independientemente del tratamiento que tenga, farmacológico, ¿no? Y estos problemas respiratorios suelen pues dar síntomas permanentes que van a llevar al paciente a una limitación de la capacidad física a pesar de un adecuado tratamiento médico. Entonces se debe constituir como un complemento del tratamiento de dichas enfermedades. ¿En quiénes están indicados la rehabilitación respiratoria? Está indicado en pacientes con EPOC, con asma, bronquiectasias, alteraciones pleurales, deformidades de las cajas torácicas, como habíamos revisado, en escoliosis y fosis bien marcadas, donde ya comprometen el sistema respiratorio. También como preoperatorio y postoperatorio de diferentes cirugías, como las abdominales, o quizás un trasplante pulmonar o resecciones pulmonares. Y también en las enfermedades neuromusculares, que son progresivas y que van a ir afectando, seguramente van a tener la oportunidad de ver pacientes con ELA, con Duchenne, lesionados medulares, que el problema neuromuscular va a llevar a una restricción respiratoria severa. Entonces, ahí también estos pacientes también entran dentro de estos pacientes que pueden beneficiarse con la rehabilitación respiratoria. Las contraindicaciones, los pacientes que se van a excluir son pacientes que tienen estenosis aórtica severa, comorbilidades graves como infarto agudo al miocardio reciente, hipoxemia grave o trastornos psiquiátricos que no permitan la colaboración del paciente, ¿no? O que quizás también estén cursando con problemas de ansiedad, de pánico. Y finalmente el rechazo del paciente, ¿no? El paciente es la persona que tiene que colaborar y aceptar, porque ya vamos a ver más adelante que la rehabilitación respiratoria no solamente es un tema de hacer el tratamiento con oxígeno, sino son cambios de hábitos de vida y que él tiene que entender su problema para poder participar activamente en lo que es la rehabilitación respiratoria. Entonces, la edad, el tabaquismo y la oxigenoterapia no justifican el no,
no incluir a estos pacientes. Más bien, como habíamos dicho al principio, tenemos que ver la forma y hacer algunas adaptaciones individuales para cada uno de estos pacientes. Entonces vemos que los objetivos de la rehabilitación respiratoria van a estar centrados en controlar y tratar los síntomas de la enfermedad. En este caso hablamos de la disnea. Educar al paciente y la familia, porque ellos van a participar dentro del programa de rehabilitación respiratoria, facilitando e incluyendo al paciente en lo que son la vida social y las actividades. Mejorar la capacidad de realizar actividades básicas de la vida, como les había dicho, hay muchos pacientes que, como vamos a ver más adelante, presentan mucha dificultad, inclusive para hacer actividades como vestirse, comer. Mejorar el estado físico del paciente. Muchos de estos pacientes, por estas dificultades, vienen muy desnutridos, ¿no? Con falta de masa muscular, y esto afecta la rehabilitación, su recuperación, y entonces hay que tomar en cuenta mejorar el estado físico del paciente. También el objetivo es reducir los costos que significan la hospitalización y las acudidas a emergencia. Fomentar la adherencia al tratamiento es básico. Aquí es básico porque si el paciente no cumple con el tratamiento en todas las fases, vamos a ver que esto no va a llevar a buen término, ¿no? Va a ser quizás un fracaso, una mala experiencia. Y la readaptación del paciente a su ámbito social y laboral. Dentro de la organización de los programas de rehabilitación respiratoria, tenemos que tener en cuenta que estos deben estar organizados con un neumólogo, en este caso, con fisioterapeutas que son los que van a dar el tratamiento, el tratamiento según las indicaciones, los terapeutas ocupacionales, los nutricionistas, trabajadores sociales, foniatras, todo esto coordinado como equipo multidisciplinario por el médico rehabilitador. Estos programas de rehabilitación respiratoria, igual que los programas de rehabilitación cardíaca, van a desarrollarse tanto en el hospital como en el domicilio y también como en forma ambulatoria en algunos centros especializados en rehabilitación respiratoria. Generalmente el tratamiento hospitalario se va a dar en pacientes que han tenido una reagudización de su problema respiratorio. Los pacientes con patologías respiratorias crónicas van a acudir, como dijimos, a los centros especializados que van a estar atendidos pues, por personas capacitadas y posteriormente va a ser independiente, ¿no? Ya en domicilio. En cuanto a la duración para tener los logros esperados de estos programas de rehabilitación, hay varios estudios, ¿no? Pero todos más o menos coinciden en que este programa debe realizarse entre 4 y 12 semanas con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana. Tras finalizar este periodo, los pacientes pueden continuar realizando la rehabilitación respiratoria en forma autónoma en sus domicilios, bajo las indicaciones y con un control periódico para estimular al paciente, ¿no? Porque siempre caemos en una rutina y finalmente a veces terminamos postergando los ejercicios o las indicaciones y terminamos abandonando. Entonces, cada cierto tiempo hay que hacer el control. Los programas de rehabilitación respiratoria, como vamos a ver más adelante, mejoran la calidad de vida de los pacientes porque va a disminuir la disnea y va a mejorar la capacidad del ejercicio. Lo mismo. Evaluación clínica y funcional de los pacientes. Previo a un programa de rehabilitación respiratoria, es necesaria la valoración por el médico rehabilitador para diseñar y prescribir el programa. Esta actuación nos va a permitir minimizar los riesgos durante la terapia, ¿no?
porque vamos a estar conscientes de la capacidad funcional que va a tener el paciente, de las restricciones de saturación y todo ello, que no nos vaya, digamos, a poner en un momento de emergencia, porque el paciente no ha sido valorado adecuadamente. Entonces, dentro de la evaluación, en la historia clínica, vamos a tener mayor énfasis en lo que son los antecedentes familiares y personales, como en todas las historias clínicas, pero vamos a enfatizar en lo que son los síntomas respiratorios, como la disnea, la tos, la expectoración y sus características, la hemoptisis. También vamos a ver que estos pacientes pueden venir con comorbilidades asociadas y tenemos que tenerlas en cuenta, como las cardiopatías isquémicas, la hipertensión arterial y otros problemas, así como las deformidades esqueléticas, ¿no? También vamos a hacer averiguar sobre sus hábitos tóxicos, ¿no? Algunos son fumadores. En el caso de los fumadores, realmente es bastante dramática la forma de tratar de evitar que estos recaigan o por lo menos se quiten del hábito de fumar. También la situación funcional, cómo se desarrolla el paciente dentro de su vida diaria, es importante, ¿no? El entorno y la utilización de algunos recursos, qué es lo que utiliza, de repente nebulizadores o quizás oxigenoterapia. En cuanto a la exploración física, vamos a ver que vamos a tener en cuenta la auscultación cardiopulmonar, los datos antropométricos, para ver cuál es la calidad o el estado físico en relación a lo que es la masa muscular. El estado nutricional, como habíamos dicho, estos pacientes generalmente vienen desnutridos, ¿no? por los problemas que traen con ellos, ¿no? Respiratorios. El balance articular y el balance muscular también es importante porque esto va a permitir que este paciente pueda desarrollar el programa de rehabilitación respiratoria en forma adecuada. La valoración funcional respiratoria, que vendría a ser, lo prioritario, se va a dar con algunas pruebas como la espirometría, volúmenes pulmonares, difusión y gaseometría arterial. También podemos utilizar las valoraciones por imágenes, como desde lo más simple una radiografía de tórax, tomografías, ecocardiogramas. En cuanto a la valoración de la capacidad del ejercicio, que también es vital realizarlo, necesitamos hacer algunas pruebas como las submáximas, como ya habíamos hablado en rehabilitación cardíaca, la prueba, el test de los 6 minutos, la prueba de la lanzadera y el test de escaleras, que son fáciles de hacer, se pueden hacer en un consultorio, un ambiente sin muchos instrumentos sofisticados. Y las pruebas de esfuerzo máximo, que ya serían un poco más dados en consultorios o en lugares especializados, que se realizan en bicicletas ergométricas y el tapiz rodante, que vendría a ser la trotadora, ¿no? Pero todo monitorizado, lógicamente. En cuanto a la valoración de la fuerza muscular, vamos a valorar tanto la fuerza muscular periférica como la masa muscular y la fuerza de los músculos respiratorios, los que nos van a servir para poder mejorar y tener un punto de partida en cuanto a mejorar la capacidad respiratoria. Como habíamos visto, la valoración del estado nutricional, tendremos que hacer el índice de masa corporal, el índice de masa magra. La valoración de la disnea, que podemos utilizar diferentes escalas, el análogo visual, como la escala de Bohr y otras que vamos a ver más adelante.
La valoración del riesgo de fractura también es importante porque recordémonos que dentro del tratamiento fisioterapéutico el paciente va a estar asistido por un fisioterapeuta, el cual va a hacer maniobras para mejorar y facilitar tanto las secreciones, y entonces si no contamos con esta valoración de riesgo de fractura, pueden haber eventos indeseables dentro del tratamiento fisioterapéutico. La valoración de la calidad de vida, que se hace con cuestionarios genéricos, ¿no?, que vamos a ver más adelante, así como la valoración psicológica, porque vamos a ver que muchos de estos pacientes, como habíamos visto anteriormente, no son aptos para incluirlos en un programa de rehabilitación respiratoria debido a problemas psicológicos, psiquiátricos, de ansiedad. Entonces, como habíamos visto, se debe realizar pues una anamnesis completa y una exploración física detallada, incluyendo una evaluación musculoesquelética general por si existen algunos problemas de algún tipo que puedan contraindicar el ejercicio. En los pacientes con patología respiratoria son importantes las pruebas de función respiratoria porque estas nos van a permitir hacer un diagnóstico preciso y estratificar al paciente, ¿no? Se utilizan pruebas de imágenes de diagnóstico, como habíamos visto anteriormente, para ver algunas comorbilidades y para poder hacer la prescripción del ejercicio. Se realizará la valoración de la DISNA mediante escalas unidimensionales y multidimensionales, ¿no? Dentro de las escalas más utilizadas tenemos las escalas unidimensionales, que son varias escalas que lo que van a hacer, van a valorar la disnea, por ejemplo, esta escala de revisión médica de COUSIL consta de 5 niveles: a mayor grado, menor tolerancia de la actividad por disnea. También tenemos la escala análoga visual, que va a valorar también con un score de 0 a 10 en una línea de 10 centímetros de largo. Y la escala de Bohr, que es la que con la que estamos un poco más familiarizados. Acá tenemos esta escala, la de COUSIL, que vemos que la disnea se produce cero, que es casi cerca a la normalidad, donde la disnea se produce solo con un gran esfuerzo, llegando así hasta la parte en donde el paciente está más afectado, donde la disnea impide inclusive al paciente salir de casa o aparece con actividades tales como vestirse o desvestirse, ¿no? Yendo de 0, lo más normal, a 4, lo más afectado. Tenemos la escala de Bohr, que ya como la conocemos, nos va a permitir también hacer una valoración. En cuanto a las escalas multidimensionales, el índice de disnea basal va a valorar la afectación funcional, la capacidad de desarrollar tareas y capacidad de esfuerzo. O sea, ya ahí va a haber no solamente la afectación funcional, sino también cuánto involucra en las actividades que pueda desarrollar, ¿no? También hay un cuestionario que es el de enfermedades respiratorias, donde va a valorar en 26 situaciones que provocan en las dos últimas semanas disnea. No la utilizamos muy frecuentemente, tenemos que familiarizarnos con las que manejamos con más frecuencia, que podría ser, por ejemplo, la de índice de disnea basal. En cuanto a las pruebas que se pueden hacer o que se deben hacer, como habíamos dicho, para ayudarnos al diagnóstico y a la prescripción del ejercicio en rehabilitación respiratoria, es la espirometría, que es una prueba de esfuerzo máximo que se puede realizar en el tapiz rodante, que vendría a ser la trotadora,
o la bicicleta para obtener la velocidad de oxígeno, el volumen de oxígeno máximo y la carga de trabajo. Es importante partir con estas valoraciones porque nos van a permitir y nos van a ayudar a hacer la prescripción del ejercicio en estos pacientes. Bueno, es una prueba más compleja y requiere una supervisión y un monitoreo, ¿no? La valoración funcional de los músculos respiratorios se va a realizar mediante la medición de presiones intra inspiratorias y expiratorias máximas. Todo esto lo vamos a conseguir, estos datos vamos a conseguir con la ergoespirometría. En cuanto a los cuestionarios, como habíamos visto, los más utilizados son pues, aquellos que se aplican en las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Valora la disnea, la fatiga, la función emocional, que está muy de la mano con la disnea, y el control de la enfermedad. Y está validado al español. Esta literatura es más de España. Y los otros cuestionarios que también nos van a ayudar a valorar los síntomas respiratorios. Entonces, dentro de los componentes terapéuticos del programa de rehabilitación respiratoria, nosotros vamos a tener que son la educación, que es lo más básico para evitar la deserción del paciente y para que esta rehabilitación respiratoria pueda lograr los objetivos que habíamos detallado. También tenemos el entrenamiento muscular, la fisioterapia respiratoria, la terapia ocupacional, la nutrición y la intervención psicosocial y el uso de terapias coadyuvantes. En cuanto a la educación, como habíamos visto que es el pilar principal, la educación sanitaria es el conjunto de actividades e intervenciones gestionadas por diferentes profesionales que podrían ser en este caso un enfermero o una enfermera, que va a ayudar a capacitar a la persona afectada acerca de su enfermedad, que haga una conciencia de su enfermedad, a su familia y el entorno y relación con el medio, con su medio. ¿Para qué? Para que tome un conocimiento acerca de su problema y pueda hacer una gestión autónoma de la enfermedad. En la prevención de las complicaciones evitables, ¿no? Porque solamente haciendo de conocimiento del paciente vamos a lograr que él se involucre dentro del tratamiento de rehabilitación respiratoria. Y esto finalmente pues lo va a llevar a una mejora de la calidad de vida. Pero si el paciente no va a colaborar, no va a tener la información suficiente a su nivel, que no necesariamente tiene que ser una información complicada, no vamos a lograr la adherencia de este paciente. En cuanto a la fisioterapia respiratoria, es un personal entrenado, familiarizado con diferentes técnicas, porque vamos a ver, son técnicas múltiples y variadas. Su prescripción debe ser adecuada, ya que cada técnica tiene su indicación y su contraindicación. Bueno, no hay estudios que nos puedan, digamos, hacer evidencias para, porque no existen metaanálisis acerca de lo que es rehabilitación respiratoria. No hay muchos estudios acerca de esto, ¿no? Cada una de las técnicas de estas, de la fisioterapia, tiene una respuesta individual. Y dentro de estas técnicas vamos a ver que tenemos la técnica de permeabilización de la vía aérea. Unas técnicas del control respiratorio y otras técnicas de la relajación. A continuación vemos las técnicas de permeabilización de la vía aérea. Entre sus objetivos está reducir la obstrucción bronquial y la resistencia de la vía aérea, aumentar el volumen expectorado y la calidad del moco y el transporte mucociliar. Estas técnicas se utiliza, en algunas de estas técnicas se utiliza el efecto de la gravedad. Acá vamos a ver que tenemos
12 posturas básicas que están relacionadas con cada uno de los segmentos pulmonares y vamos a adaptar estas posturas de acuerdo a qué segmento queremos drenar. En estas vamos a, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a facilitar el transporte del moco dentro de los bronquios hacia los bronquios principales, que para mediante la fuerza de gravedad se va a lograr para poder después expectorarlos. También existen otras técnicas de ondas de choque que le dicen, como las percusiones y las vibraciones y el flúter. En el hospital, por ejemplo, que nosotros trabajamos, hay algunos, en algunas épocas se hacía mucho lo que son, por ejemplo, las percusiones. Después ya vieron que estas no eran muy satisfactorios sus resultados, porque hablaban de repente de que la técnica era un poco agresiva, porque es como hacer unos golpeteos. Después ya entraron lo que son las vibraciones y estas vibraciones eran ya más como unas ventosas que se adherían hacia la piel y se hacía movimientos oscilatorios, ¿no? Entonces, y se transmitían al respecto, eran menos agresivas, digamos, ¿no? Y así, pero no hay evidencias y todo esto es controvertido, ¿no? Hay otras técnicas que se utilizan, como la compresión del gas, la tos dirigida. Generalmente todas estas están dirigidas a trabajar con la inspiración y la expiración en diferentes fases con el objetivo básico de movilizar y expulsar las secreciones, ¿no? Traer desde los bronquios más pequeños a los bronquios más proximales para poder facilitar con ciertas aplicaciones, como en este caso que estamos viendo a nivel del diafragma, la facilitación de la tos para poder eliminar estas secreciones. Acá también tenemos una técnica de expiración forzada, en donde pediremos al paciente que realice una inspiración profunda y a continuación una expiración forzada con la glotis abierta. Entonces, como vemos, son técnicas, ¿no?, que tenemos que irle transmitiendo al paciente. Usted haga esto, tome el aire en una cantidad determinada de segundos, ¿no?, cierre la glotis. Entonces, son indicaciones, son técnicas especiales con las que los fisioterapeutas tienen que estar habituados. Está la EDGOL, que también también tiene como función hacer el drenaje de las secreciones. Este drenaje autógeno, por ejemplo, acá lo que hace, por ejemplo, el fisioterapeuta es poner sus manos encima del tórax del paciente y ir viendo dónde es que se detecta las secreciones, para poder, digamos, hasta aplicar en esas zonas la técnica esta del autógeno. Entonces, dicen, la primera se realiza una respiración a volumen bajo con el fin de despegar las secreciones, ¿no? Finalmente, en la segunda fase se realiza una respiración a volumen medio para acumular las secreciones en las vías proximales. Y en la tercera fase, el paciente respira a medio alto volumen para evacuar las secreciones, finalizando con una tos. Entonces, son fases, ¿no?, que tenemos que ir respetando. Y que, lógicamente, en una primera intención, cuando estamos cuando los fisioterapeutas están con el paciente, no lo van a lograr. Porque el paciente, como ven, necesitamos que el paciente entienda lo que nosotros estamos pidiéndole para hacer efectivo la maniobra, el drenaje. También existen algunas técnicas que utilizan la presión positiva en la vía aérea. Generalmente son aparatos,
¿no? Con los que no estamos muy familiarizados, pero se utiliza básicamente en pacientes que han estado intubados, ¿no? Que han estado con apneas y atelectasias. También tenemos acá el BiPAP, que también es un aparato a presión positiva inspiratoria y otra expiratoria. Pero como verán, es todo un equipo, ¿no? Que no se maneja frecuentemente ni en los consultorios, más están en los hospitales de tercer nivel. Y bueno, están dedicados más a los pacientes que han tenido la agudización de su problema respiratorio, en este caso el EPOC, o insuficiencia respiratoria aguda con ciertas características, ¿no? Los dispositivos de presión expiratoria con o sin oscilación son dispositivos, por ejemplo, más caseros, donde el paciente lo puede utilizar. Entonces han sido evolucionados hasta diferentes, sin oscilación y con oscilación. Permiten que el paciente sea autónomo, o sea, que él lo pueda hacer, sobre todo en pacientes con hipersecreción bronquial crónica, especialmente con bronquiectasias y fibrosis quística. Estos pacientes generalmente cursan con una hipersecreción bronquial. También tenemos esta ventilación percusiva intrapulmonar, que ya es un poco más invasiva, y los objetivos son movilizar también secreciones, reclutar alveolos y mejorar el intercambio gaseoso. Y está indicada en el tratamiento de obstrucciones bronquiales periféricas y problemas ventilatorios, ¿no? Definitivamente que cada uno de estos aparatos van a depender de cuán afectado esté el paciente, cuánta secreción tiene, ¿no? Y finalmente tenemos estos dispositivos incentivadores inspiratorios que los conocemos, los hemos visto que los manejan en los hospitales, pero tampoco su utilidad no está demostrada, ¿no? Pero el hecho de que el paciente se sienta atendido y el aparato es un aparato visualmente agradable, dice que favorece el reclutamiento alveolar, mejora el aclaramiento mucociliar, pero también incentiva psicológicamente, ¿no? O sea, hay un feedback visual. Finalmente pasamos a las técnicas de control respiratorio. Ya casi más bien el paciente va a poder hacerlo porque le tenemos que transmitir esta técnica, que es una ventilación dirigida. Tiene como objetivo corregir los movimientos paradójicos y las asinergias ventilatorias, ¿no? O sea, son malas características de la respiración de los pacientes. Instauran una ventilación abdominodiafragmática. Ahora esta de la ventilación diafragmática hemos visto en lo que ha sido el COVID, que ha sido el boom, para hacer uso de las zonas pulmonares que están como reserva y que no las utilizamos normalmente, ¿no? Entonces, y la intención es adquirir un automatismo ventilatorio con el ejercicio y las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, como veremos, es todo un reaprendizaje, ¿no? Es un reaprendizaje que definitivamente va a demorar un poco. Este tiene 5 etapas. Hay una concientización ventilatoria, que es de lo que hablábamos. Una aplicación de la ventilación dirigida, la tos y expectoración dirigida, el automatismo ventilatorio durante el ejercicio. O sea, lo tenemos que aplicar dentro del ejercicio una vez aprendido. Y el automatismo ventilatorio durante el reposo. La otra técnica es la respiración con los labios fruncidos, que sí se la podemos hacer a los pacientes, que es una inspiración nasal lenta seguida de una expiración lenta con los labios fruncidos, ¿no? Como haciendo un poco de resistencia. Y contracción suave de la musculatura abdominal. Entonces, nuevamente volvemos a lo que es enseñar, por ejemplo, todo lo que es el uso del diafragma, ¿no? De la respiración diafragmática. Esta aumenta el volumen corriente y disminuye la frecuencia respiratoria. Entonces, cada una de estas técnicas
tiene un objetivo específico. Luego, las técnicas de relajación buscan reducir el costo energético de la respiración y la tensión muscular, la que se ve afectada generalmente por problemas emocionales también, ¿no? El hecho de tener disnea, el paciente está como alerta, un poco como estresado. Entonces, tiene como finalidad también disminuir la tensión muscular, disminuir la ansiedad producida por la disnea. Existe una multitud de técnicas, desde la relajación muscular progresiva con técnicas de contracción y descontracción, la relajación por medio de la inducción de percepciones sensoriales, bueno, y otras técnicas, ¿no? Técnicas orientales como el yoga. El entrenamiento de los músculos respiratorios es una parte bien importante porque vamos a tener con esto una reeducación de los músculos. Entonces, va a haber la utilización de estos dispositivos de umbral que se utiliza, es un pequeño aparato, un dispositivo de mano que permite el flujo del aire durante la inspiración, únicamente después de alcanzar cierta presión inspiratoria. Y se utiliza pues en el entrenamiento de los músculos respiratorios, ¿no? Como vemos acá, se bloquea la nariz y tiene que vencer la resistencia de este aparatito, que es un dispositivo tipo umbral. La terapia ocupacional también es uno de los pilares importantes dentro de la rehabilitación respiratoria, porque los pacientes con disnea deben hacer un recambio de sus, dentro de sus actividades de la vida diaria, ¿no? Tanto en el estilo de vida como en su situación personal y social. Como habíamos hablado, la disnea es un síntoma incapacitante que hace que los pacientes con trastornos respiratorios tiendan a reducir las actividades de forma progresiva, llegando muchos, en algunos casos, a restringir la realización de actividades como el vestido, la higiene, el mantenimiento de la casa, inclusive las relaciones sexuales. Como habíamos visto, muchos restringen sus actividades, ¿no? Inclusive hasta las más simples, como son el vestir y se guardan y ya evitan las relaciones sociales, ¿no? O sea, las actividades sociales. Entonces, la terapia ocupacional en la rehabilitación respiratoria es el adiestramiento de los pacientes para la realización de las actividades de la vida diaria, de manera que estas le supongan el menor gasto energético posible. Eso es diferente a lo que vienen a hacer los terapistas físicos, ¿no? Mientras el terapista físico está en el tema de mejorar, ¿no?, la capacidad respiratoria en cuanto al ejercicio en sí y a las maniobras, el terapista ocupacional va a hacer que esta se integre dentro de las actividades de la vida diaria, tratando de manejar de mejor forma la oxigenación o su capacidad respiratoria. Entonces, y estas son mediante técnicas de ahorro de energía, la terapia ocupacional pretende entonces reducir la dificultad respiratoria subjetiva del paciente a efecto de enfermedades respiratorias de pacientes con enfermedades respiratorias. Y bueno, acá tenemos un resumen de lo que viene a ser la participación de la terapia ocupacional, como lo habíamos visto, introducir cambios de estilo de vida, continuar a mejorar el bienestar y la calidad del paciente, facilita la transformación de las mejoras fisiológicas en beneficios relevantes para los pacientes de su vida diaria, capacitar al paciente sobre el control de la enfermedad día a día. Evitar que el temor de la disnea y la tolerancia disminuya la actividad del paciente. Y mejorar el estado emocional del paciente al aumentar la sensación del control e independencia personal. Finalmente, la nutrición
Los pacientes con enfermedades respiratorias son pacientes que vienen con pérdida de peso, de masa muscular y de nutrición. Entonces, una nutrición adecuada va a ayudarnos a lo que es la rehabilitación respiratoria, porque vamos a mejorar la calidad del músculo, evitar que el paciente pase del extremo de desnutrición a la obesidad, ¿no? Cuando vamos a buscar en él un desarrollo mejor de la masa muscular. Entonces, el soporte nutricional debe mantener el peso corporal estable y contribuir al mantenimiento de la masa muscular, como habíamos dicho. Se dice que los suplementos nutricionales no deben ser, porque es lo que pregunta siempre el paciente, ¿no? ¿Qué puedo ir tomando para mejorar esto, no? Y bueno, a veces ellos nos vemos como un poco presionados por esa situación de que el paciente, si no lleva una receta, no está tranquilo, no sale bien de la consulta. Entonces, debemos evitar hacer la comercialización de estos componentes nutricionales porque no hay datos específicos de que ayuden a mejorar su estado. Sin embargo, la dieta debe contener alimentos ricos en nutrientes como aporte diario de vitaminas y recomendar descansar también antes de las comidas. Bueno, eso sería. ¿Alguna pregunta?